Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. It's a pleasure to see you. Es un placer verlos. So guys, it's good to have you back. Modesta, Carlos, José. Good night, teacher. Martínez García, Orlando, good. Leticia, no la veía ayer, Leti. Brenda, Janet, Marlene. Hi. Thank you very much. Erika, ahí está, Erika y Eriquito, ahí está la par. Anderson. ¿Cómo se llama? What's his name? Anderson. Anderson, okay. So, me puede decir, he is Anderson. Oh, yes. He is Anderson. Okay, there you go. Estamos practicando inglés. Okay, guys. So, como ustedes saben, siempre vamos a hacer un recap súper rápido. Luego la primera clase. Victims, Jose, what's your phone number? Jose Canizales, what's your phone number? My phone number is 7 5 6 4 9 2 6 2. Okay. No sé si lo conté mal, pero me pareció un poquito corto, pero I got it. So let's go ahead and say 6. Six. Dale conmigo, José. Six. 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 Como la K y la S. Six. Y ahora una S. Six. 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 Ahí vamos, muy bien. Six. 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 Excellent. Ahí vamos. Six. So, good. José, choose a victim. Escoge una víctima. Escoge una víctima. Tengo. Sin miedo, hombre. Échame la culpa a mí. Brenda Sandoval. Brenda. ¡Ah! ¡Brenda! What's your... ¿Por qué yo? What's your email Brenda, address, Brenda? Brenda Sandoval. My home number. Tengo problemas con el inter. Email. Okay. Email address. Brenda, Brenda. Ah, email. My email is BKAI11@, ¿cómo se pronuncia? Ice, ayudemos. ice@.com. Va, espérame, ahí se me pasó el @.com. At. At es punto, ¿verdad? At es la @. Ah, ok. Gmail punto se me olvida. Guys.com. Cuando yo digo guys, es como le estoy diciendo a todos los demás, hey chicos, como para que te ayuden. ¿Cómo se dice el punto para páginas web? Dot. Very good. Okay. .com. .com. Okay. Nice. Muy bien, Brenda. Ahí vamos. So, Brenda, pregúntale a Leticia, que le tiene la par. Leticia, ¿cuál es tu número de teléfono? What are you... Home number? Phone number, Leti. Puede cambiar dígitos, cualquier cosa. Leticia no tiene que dar el verdadero. Ah... 7572, le estoy leyendo los labios porque no lo escucho. I still can't hear you, todavía no se escucha. No se escucha. Ok, don't worry about it. Arréglelo y cuando lo arregle, nos dice el número. Alrighty, guys, so todos aquí ya tendríamos que poder decir nuestro número de teléfono y nuestro email address. Ok, so, si tienen algún problema con eso, let me know, me lo dejan saber, si no, pues practiquen, ok. So, let's go ahead and work with today's topic, vamos a trabajar con el tema de hoy. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Good. Now, nuevamente, voy a pasar para todos aquellos recordatorios, voy a pasar lista por petición de las empresas, algunas empresas. Así que dos veces por clase,
tomo screenshot y lo mando al grupo. ¿Ok? Asegúrense de todos tener que hoy sí lo veo, que todos están así, su nombre y apellido. Y si es posible, no sé si su empresa se los pide hasta la cámara para que vean que de verdad son ustedes y que están ahí, no solo se han conectado y se han dado el SAFE, ¿ya? Recomendación, pero ustedes lo manejan. So guys, let's go ahead and get ready here. Vamos a hacerlo. Please go ahead and repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Objective. By the end of this class. By the end of this class. You will become familiar. You will become familiar. 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 El estrés no es lo que todos tenemos ahorita, sino que la fuerza de voz va en fami. Vamos para arriba en la mi. Familiar. 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 Mm-hmm. Good. Familiar. With common object language. With common object language. That people have. That people have. Ahí falta algo. Sería in their bags. In their bags. Nice. Bags, good. Acuérdense, copien todo como yo le digo. By the end of this class. By the end of this class. You will become familiar. We will become familiar. With common object language. With common language. That people have in their bags. That people have in their bags. Aquí falta el in. Cuando lo estaba escribiendo faltó in their bags, que significa dentro, que ya lo vamos a ver más adelante. In significa dentro. In. All right. Very good. So let's read it completely. Vamos a leerlo completo. Esperen a que yo termine y traten de copiar todo. Les salga bien o mal, traten. Okay. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Go. Démosle. By the end of the class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. In their bags, démosle, está bien. It doesn't matter, guys. Good, so I need a volunteer. Voluntario. Usted, Andrea, gracias por levantar la mano. Dele. Go, go. Dígame. Okay. By the end of the class, you will become familiar with common object language that people have. In their bags. Okay, great. Ahí vamos. Thank you very much, Andrea. So, al finalizar de esta clase, ustedes van a familiarizarse con el lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. Okay? So, let's go ahead and continue. Give me a second. All right. So, here. Primer screenshot de la noche. Va para el grupo. Avise para que salgamos bonitos. Negativo. Negative. All right, so let's go back and let's watch. We're going to pay attention to the video. Vamos a poner atención en este video y traten de copiar o por lo menos identificar los objetos. Están cerca. All right. As you know, your microphones. Pongan el mute a sus microphones. ¿Me guardas uno? Va. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book.
A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. Okay, guys. So let's go ahead and repeat after me. What's in your bag? What's in your bag? Bag. Now, a little bit faster and linked. What's in your bag? What's in your bag? Good. Lo vamos a unir. Está aquí. What's in? What's in your bag? What's in your bag? Good. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienes en la bolsa? Okay. Esta pregunta es muy normal, a menos que se la hagan en el bus. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero generalmente ves, what's in your bag? ¿Qué tienes en la bolsa? Y usted empieza a decir qué es lo que tiene. So, say with me, please. An address book. An address book. Good. Ahora díganlo como yo. An address book. An address book. Good. What is the meaning of address book? ¿Cuál es el significado de address book? Agenda. La cartera. Agenda. Next one. A hairbrush. A hairbrush. Good. Hairbrush. What is the meaning? Peine. Cepillo. Peine, cepillo. Peine para cabello. Porque ahí dice air. Hairbrush. Mm-hmm. Good. Next one. A wallet. Here. Esta, la W, generalmente acuérdense que se pronuncia como U. Agua. Como que lo unimos. A wallet. What is the meaning of this? A wallet. Uh-huh. What is the meaning in Spanish? Billetera. Sunglasses. Uh-huh. In Spanish? Lentes de sol. Lentes de sol, exactly. O gafas, si andamos ahí bien, 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 bien hablado, ¿verdad? Sunglasses. Good. CD player. Good. Which, of course, esto ya está old fashioned. Old fashioned es que ya está fuera de moda. No veo a nadie con CD players ahorita. Así que puede ser MP3 player, MP3, y también ya está old fashioned. Ahora todo el mundo anda los teléfonos, right? Mm-hmm. So, we're going to say a CD player. Good. What is the meaning of CD player? This one. Good. Exactly. On this one. A cell phone. What is the meaning of cell phone? A cell phone. Teléfono celular. Good. Y esto ya está viejo también, vea. ¿Cuál es la parte actual de un celular? Un Android. Oye. Un Galaxy. Ajá. Un Huawei, okay. So generalmente sería, ¿cómo se dice teléfono inteligente? Smartphone. Smartphone. That's a smartphone. Exactly. Now, keys. Keys. Llaves. Exactly. And then we have a camera.
A camera. Les voy a dar un tip, guys. Ustedes aquí pueden ver que dice, se escribe cámara, pero la E no se pronuncia. Vamos directamente de la camera. M a la R-A. Camera. Camera. Exactly. Camera. Vamos acá, como que digamos algo así. Camera. 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 Good. Más adelante les voy a explicar por qué y lo vamos a ver en detalle, ¿ok? Ok. Good. Now, if you notice, guys, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Pay attention to this. Why do we use an? ¿Por qué le ponemos an a este? ¿Alguien sabe? I don't know. Porque se habla de uno. Es para arriba. Ah, porque es uno, ¿vea? Entonces tenemos que sería singular, ¿vea? Singular. Ok, singular. ¿Podemos contar todo? ¿Podemos contar las agendas? No, solo porque es una singular. Ajá, pero son contables las agendas. O sea, yo puedo decir tengo tres agendas. Sí, se puede. Sí. Ah, entonces es singular y contable, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Good. Next one, hairbrush. Hairbrush. ¿Qué significa? Hairbrush. Un o una. Un. Exactly. Esto no está en la lección, lo vamos a ver más adelante, ya casi quiero que lo empiecen a empapar. All right? So. All right. Entonces, a hairbrush. ¿Cuántos? One. Countable or uncountable? Uncountable es no contable. Countable. Countable, correct. Next one, a wallet. A wallet. Mm-hmm. A wallet. Singular or plural? Singular. Singular. Countable or uncountable? Countable. Countable, contable, ¿ve? Entonces, billetera es singular, en este caso, y se pueden contar. Sunglasses. Plural. Plural, ¿vea? Yes. Ok. Exactly. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vayan agarrándole. Next one, a CD player. A CD player. Countable. Singular. Singular and countable, ¿vea? Countable. Entonces lleva a o an. Excelente. Then we have a cell phone. Singular. Plural. Singular. Singular, porque es uno. Vaya, pausa. Singular. Pueden ser plurales, obviamente, pero no ahorita, porque yo puedo decir teléfonos, celulares, teléfonos inteligentes. Teléfono. Pero en este caso es a cell phone. Significa un celular, ¿vea? Un celular. Singular, entonces. Good. Now, keys. Singular keys. Or plural? Plural. 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 Good. A camera. Singular. And? ¿Es contable? ¿Las cámaras son contables? Yes. No. Yes. No. Yes. Pero ahorita no. Yes. Ahorita no, ajá. Pero sí son contables. Ah, aquí siempre es contable porque yo estoy diciendo una cámara. Hay muchas. Sí, porque ahorita hay una. Ajá, una. Singular. Exactly. So, entonces, guys, el inglés, yo se los digo así que es prácticamente con patrones. Si ustedes se fijan, aquí dice an, a. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Cuál es lo común en todas las que tienen a? Aparte de singular y contable. Can anybody tell me? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué viene después de la a? Una consonante. Ok. Interesante. ¿Y qué viene después de la an? Una vocal y una, ¿cómo se llama? Sílaba, ¿cómo es? ¿Sí? Vocal y, ¡ay! No, se me va. So, nah, but you got it. So, what are the vowels, guys? Ay. ¿Cuáles son las vocales? A, B, C, D, E, A, F, G. No, no, esas son las abecedarias.
A, B. Las vocales. E. Las vocales. E. 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 I. E. I. O. I. Ajá. I. O. U. Excellent. So, these are the vowels, guys. Estas son las vocales. Okay. What are the vowels? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. And what are the consonants? B, C, D. Consonants. Son las dos letras. B, C, D, F, G. Good. D. Todas las que no son vocales son consonantes. Ajá. Todas las demás. Para que lo tengamos sencillo. Todas las demás. Entonces, guys, ¿cuándo ocupamos la A? Cuando estamos hablando de uno, que es singular y es contable. ¿Pero lo ocupamos con vocales o consonantes? Con vocales. Con vocales. La A. Ok, entonces con consonantes. Consonantes. Teacher. Ajá. Teacher, ¿será que estoy equivocada? Se usa la am cuando le sigue una vocal. Exacto. Uh-huh. Exacto. Entonces, an, y nuevamente este viene más adelante, no se preocupen, solo estoy introduciendo un poco el tema, ¿ok? So vamos a ocupar an con vocales. Con vocal. ¿Ok? Y vamos a ocupar a con cuando consonante. Sigue. Exacto. Ok. Now, the tip that I'm going to give you is the following, guys. It's not just the letter. Y nuevamente lo veremos más adelante, pero ya vayan trabajando en ello. No simplemente la letra, sino el sonido. ¿Ok? Now, es okay. Fácil identificarlo con la letra, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, esto. University. Aquí se dice university. ¿Por qué? Porque lleva una vocal, teacher. Pero ¿y la esto? U. Listen to me. An umbrella. Umbrella. Suena como U. An umbrella. Umbrella. Now, cuando nosotros decimos university, si ustedes le ponen pausa y lo escuchan con atención, vamos a decir university. No decimos university or university. So esta, la U suena como y, como que fuera Y. Entonces, por eso, por el sonido. Aunque sea la U, por eso les digo que tienen que enfocarse en el sonido y no en la letra. Pero son pocas las excepciones. Right. Teacher, una pregunta. O sea que eso prácticamente cuando uno lo dialoga en inglés, se tiene que poner A antes de que, así como lo mencionó ahorita usted, university. No sé si habrá otra palabra como por ejemplo para... Claro, ahorita. Ahorita vamos. Entonces, ¿qué significa la A y la AN, guys? Un o una. ¿Ya? Yeah? Good. So, we're gonna have, for example, a unicorn. Y escuchen la pronunciación. A unicorn. A unicorn. Uniform. A uniform. A uniform. Right? So, entonces, todos estos suenan como U. Unicorn, uniform, university. Y ahí es donde ustedes van viendo patrones. Esta igual es que Estados Unidos, United States. Ajá, the United States. Exacto. Solo que ahí no se puede ocupar esto porque es nombre propio. Okay. Okay. Es como que digamos, mira, fíjate que hablé con un Carlos. Puchica, ¿y con cuál de todos los Carlos? Entonces, Carlos ya es específico. A lo mejor ya en la familia hay... tres. Ajá. Entonces ahí hablé con un como Carlos. La mía hay tres, Luis. Ok. ¿Y si qué pasa si usted le dice a alguien, hablé con un Luis? ¿Con cuál de todos, vos? Ajá, pregunta. Right. ¿Y quién de los tres?
Exacto. Entonces, con Luis Fernando, Luis Felipe, Luis Mauricio, vaya usted a saber, dependiendo del segundo nombre. Ahí sí le puede agregar la A-M, la cosa. No, porque es nombre propio. Y aquí no son nombres propios. Celular, CD player, lentes, son nombres comunes. All right, so this is what I need you to do. Vamos a trabajar en grupos y les voy a dar unos... Acepten la invitación del grupo y les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes se vayan a obtener la mayor cantidad de cosas que puedan. Por ejemplo, van a preguntarse, what's in your bag? Y van a obtener lo primero que encuentran. ¿Cuál es la pregunta? What's in your bag? What's in your bag? Y aquí vamos a tener las cosas que encontremos. Yo puedo decir a measuring tape, a cell phone, a mouse, a bottle, a wallet, con más penurias que otra cosa. Pero, okay. Good. So, this is what I need you to do, guys. ¿Y qué es lo difícil acá? Vocabulario. Que generalmente van a haber muchas cosas que ustedes no van a poder decir y ahí quiero que ustedes se ayuden y que sepan ponerle el a, el an, y acuérdense que los plurales no llevan ni a ni an. Por ejemplo, keys no lleva plural, no lleva ni a ni an. Sunglasses no lleva ni a ni an. ¿Qué más son plurales? Zapatos. ¿Ok? Porque siempre vienen en plurales, a menos que usted solo diga, mira, un zapato. I'm sorry. Lapicero. Yes, pero ¿cuáles vienen en plurales, guys? ¿Cuáles vienen en pares? Los que traen más como, no sé cómo. Lo tiene puesto. Miren. Los esto, auriculares. Ajá. ¿Cómo se dicen? Eso es exactamente lo que ustedes van a hacer. Entonces, acá. Esto vienen en pares. Las calcetas vienen en pares. ¿Okay? Los lentes, teacher, vienen en pares. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, monedas? Ah. Las monedas. Ah. Moneda. Coins. 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 Ah, ¿cómo sería? Ah, ¿sería solo coins? Coins, ajá. Ajá. Ahora, entonces, hay cosas que siempre vienen en plural. Como les estoy mencionando. O los pantalones, siempre se dice pants. Nosotros en español sí decimos, pásame un pantalón, pero en inglés no se puede. Porque siempre vienen para las dos piernas, vea. Usted no va a ir a una tienda, mire, deme la parte izquierda porque en la casa tengo la derecha. Vienen en pares. Yeah. O usted no se va a ir a meter a una tienda de zapatos. No, fíjense que solo deme el izquierdo. Right? Que se le puede perder un zapato y puede ser contable en singular, sí. Pero generalmente vienen en pares. Los aritos, right? Lentes, guantes, todo eso viene en pares. Calcetines. Calcetines también, todo eso viene en pares. Entonces, guys, ustedes aquí pueden decir muy, muy fácil, hairbrushes en plural, wallets, pero si es plural, no lleva ni a ni an. ¿Estamos? Ok. Yes? All right. Yes, teacher. So, necesito que me den en grupos por lo menos 10 objetos. Si no saben cómo se llaman, rebúsquense. Y necesito que puedan hacer con a, con an y plural. ¿Ok? Yeah. Ok, teacher. So, ¿cuántos okay, objetos por lo menos? 10. Good. Objects. ¿Y qué vamos a ocupar? A. Sin plural. Artículo, eso se llaman artículos. Y los para los plurales no le pongan ni a ni an. All right? Good. Okay. ¿Cuándo se ocupa an? Singular. Singular. ¿Y qué más? En an. Ajá, singular y que sea contable, que se pueda contar. Countable. Singular. Exactly, countable. ¿Cuándo ocupamos la a? Para los singulares. Singulares. Para singulares. ¿Y que suenen con qué letra? Con consonante. Con consonante. Good. ¿Cuándo ocupamos la AN? La AN.
Para plural. Vocales, vocales. Vocal. Acuérdese, sonido de vocal, no necesariamente la letra. ¿Ok? ¿Y cuando no le ponemos ni a ni an? Cuando plural. Son plurales. Cuando son plurales. ¿Ok? Yeah. ¿Cómo guys, están listos? Go ahead and accept the invite. Vamos a hacer grupos de tres. Por lo menos 10. ¿Tienen alguna pregunta? A pencil y a ti. Perdido. ¿Quién está perdido? Quiero repetir. My name is Erika. Okay. Erika, vaya. Entonces, guys. Mía, mía. ¿De qué? Vaya, permítame. Entonces, nuevamente, lo que ustedes tienen que hacer es ayudarse, ¿verdad? Y ahí viene su vocabulario. Van a hacerse la pregunta, what's in your bag? Y van a decir, a mouse. A cell phone. Y lo tienen que enseñar, ¿verdad? No vayan a decir a $1,000,000 y me están quedando mal. Okay, good. A cell phone. A measuring tape. Una cinta métrica. Eso es lo que van a hacer. No, es que es lo más fácil. Y no tengo yo aquí a la mano. ¿Y saben qué va a ser lo peor? Que si yo le pregunto a uno, la otra persona ya no me puede decir lo mismo. Si alguien me dice a cell phone, no me va a tomar esto. My cell phone, tengo uno aquí a la par. Yo soy el único maquillaje sí tengo yo, así que maquillaje voy a poner. Ahí estamos. Good, so go ahead and accept the invite, guys. Vamos a trabajar en grupos. Por lo menos 10. Si pueden más, pues mucho mejor. Ok. Accept the invite. Acepta el grupo. Acepta el grupo. Voy a hacer monedas, ya vimos que va a ser monedas. All right. Go. Accept the invite. Hello, Madeline, can you hear me? All right. All right, guys, how are you doing? ¿Cómo van? El teacher, no sé si se me escucha. Yes, I can hear you. All right, good. Acuérdense que tienen que trabajar juntos, guys. ¿Son 10 objetos por todos, por los tres o cada uno? Por todos. Acuérdense que 10 como mínimo. Ah, ok. Ay, traten de obtener la mayor cantidad posible. Okay. Si no saben cómo se dice algo, san Google o me escriben. Okay. All right, okay. Great. Pero trabajando juntos, vea. Diciéndose, vaya, ¿qué opinan de tal cosa? I need everybody talking. Ay, Catalina. Sorry. All right, how are you doing, guys? ¿Cómo van? Más o menos. Okay, yo tengo un perfume, fragrance, está bien. Sería en fragrance. Okay. Tengo una crema. Crema. Ahora, crema, ya vamos a ver los contables e incontables, pero crema no es contable. Puede contar el bote de crema, pero no la crema. Sí. Ajá, good. Un bote de crema, entonces. Ok. Vale. Continúe. Yo tengo a Leaky Paper. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la unidad que lo... Porque Leaky Paper no se cuenta. O sea, líquido. ¿A Leaky Paper? ¿A Leaky Paper? Mm,
Ok, a liquid paper pen, quizás. A money también. Ajá. Vaya, ¿cómo se dice moneda? Money. Mm-mm. Money es dinero. No, no sé. Ok, démosle, rebúsquense. Hoy. Ahí va, ahí va. Adiós. Ok. I have in un bag. What is in your bag? What's in your bag? In your bag. In my bag, tengo glass, pencil, glass, and mouse. Okay. ¿Eso fue and mouse or a mouse? And mouse. Ah, okay. Sería good. Está bien. Pero hay que arreglarlo. A mouse, porque es un sonido de consonante. A mouse. Good. A mouse. Try to get 10. Traten de obtener 10 por lo menos. Y, teacher, y si no sabe uno cómo se pronuncia en inglés, aquí nos ayudamos. Tal vez entre los tres. Aquí se ayudan. O, de hecho, eso es parte del objetivo de esto. ¿Por qué? Uh-huh. Para que ustedes sepan buscar, o por lo menos empiecen a aprender a buscar. Generalmente las páginas web tienen un parlantito donde usted le da clic y ahí le dice cómo se pronuncia. Ok. Mm-hmm. Ahí vamos. All right, continue, guys. I am repeat. Mm-hmm. A glass. Nice. A mouse. Good. A pencils. Oh, pero ahí estamos diciendo a pencils. Pencils. Ahí vamos, sin la A. Muy bien. Pencils. Good. Cosas un poquito más rebuscadas. Muy bien. A book. A notebook. A notebook. A notebook. Mm-hmm. Good. Continue, guys. Ok. ¿Tú, José Canizales? Eso no entendí yo porque ahí tenía... tuve problemas con internet y me conectaba y me desconectaba y no entendí. Ya sé, ya estaba hallando otra vez el internet. Va. Hola, hola. Ah, yo sí, ya te escucho. Va. Por rato se corta. Sí, por rato, pero a ver qué otros objetos tengo. Si no saben cómo decir algo o pregunta, o también lo pueden buscar. La idea es que empecemos a aprender a buscar cómo se dicen las cosas porque el vocabulario es propio. Yes, teacher. Ok, teacher. Pizarra, ¿cómo se dice? Work. Pizarra. Board. Board. Acuérdense, what's in your bag? ¿Qué tienes en la bolsa? A menos que sea una mini de esas de la tienda que lleva la palabra dólar, no voy a mencionar lo demás, está bien. ¿Qué tienes en tu bolsa, en tu bolsón? Yes. What's in your bag? So, hey, José. Hey, teacher. Uh-huh. What do you say... Discs, o no sé... CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM. In plural is discs, or... CD-ROMs. CD-ROMs, okay. Con S al final. Con S, CD-ROMs. Correct. Okay. All right, continue, guys. At least 10, por lo menos 10. Okay. Okay, entonces sería... Choose, porque choose es zapatos. And choose. Ok, muéstrame, Erika. Sí, teacher, welcome teacher. Question, teacher. Shoes, singular or plural? Singular. Ah,
Shoes es plural. Correct. Son tú. Ajá. Y le podemos poner entonces la A o la N a shoes. Por ser la plural. N. A N. A N. A N. A N. Pues no es cierto. No se puede. Acuérdese que los plurales no llevan A ni a N, porque la A y AN significan un y una. Entonces, ¿en qué en este caso de los zapatos iría cuál? Shoes. Shoes. Ok, teacher. Entonces, sería nada más... Oh, ok. Es cierto, se nos había olvidado que eso no llevaba ni A ni AN. Eso se nos había pasado. Tiene toda la razón, teacher. Okay, tiene toda la razón. Así está. Teacher, para el caso de mencionar cuando decimos la A, por ejemplo, ¿cómo sería aquí, hombre? ¿Con mi lapicero? No, tampoco. Ya me recordé que él no lo puedo poner ni A ni AN. ¿Por qué? Porque es solo él. Pero lapicero, no lleva... lapicero sí se puede. Lapicero lleva A. Ajá. Porque después de la A va con su unte. La pi es consonante. Okay, teacher. Y decimos A, pencil o pen. ¿Cómo es la cosa? Pen. Pen es lapicero. Okay. Pen. Y decimos para mencionarla, decimos A por la A. En este caso, gramaticalmente o por lo menos fonéticamente, se tiene que decir A. A pen. Sin embargo, pen. No importa si usted dice A pen. A pen, a pen, es lo mismo. Diría lo mismo. So, la gente lo usa ambos. Y estamos para el A, para el AN se dice AN o EN. AN. 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 Ok. Como AN, así la A, así como se lee, AN. 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 Ok, teacher. Ok. Erika, desde, what's in your bag? Nice. What's in your bag? Dice que la palabra sea plural, sino que de cuántas cosas se está hablando. Ajá. La verdad que es de repetir eso. Ajá, yo sí lo entendí. ¿Va? Y no hay que volver al grupo ahorita, ¿no? No, hasta dicho que él lo diga. No ha dicho. Ajá, porque nos da como nos da como cierto tiempo. That's right. Keep on practicing. Aquí estoy. Sigan practicando. Ok. Right. Aquí la idea es practicando. Traten de meter la mayor cantidad posible para que practiquen. Así les salen dudas y yo les puedo contestar. No sé si estamos bien, pero yo le explicaba a ella de que cuando hablamos de plural es cuando estamos, digamos, hablando de uno, de más de uno. De dos, ejemplo, o más, si yo, exacto. Ajá. Por ejemplo, si yo digo un carro, solo sería A. Pero si ya digo dos carros, ya tendría que usar AN. No sé si estoy bien ahí. Más o menos. Quiero ver. A y AN significa uno o una. Ajá. Pero eso es singular y que se puedan contar. ¿Ok? Ahora, si usted dijera, ahí tendría que ser a car, porque es singular y empieza con consonante. A car. ¿Ok? Ahora, si quisiera ponerlo en plural, dijera nada más cars. Y le pone la S al final, como cualquier cosa. Tomate, tomates. Right? So, un tomate, ahí ve el artículo, un tomate. Y si no, tomates. Okay. Entonces, si es plural, no lleva ni A ni AN. Y plural significa, como usted lo dijo, Leti, dos o más. Okay. Right, tienen 3 minutos, sigan practicando. No, profe, si te... All right, how you doing, guys? ¿Cómo van? Creo que bien. Okay. Give me an example. Let me see. Dame un ejemplo. Give me an example. Un ejemplo. Podría ser a bowl. Okay. Nice. What else? ¿Qué más? What else? A wallet. Okay. Nice. Botella sería a book. A bottle. A bottle. Nice. Muy bien. Excellent. Paper towel. Vaya. Paper
Bien, Janet. Solo que papel toalla no es contable. No se pueden contar. Se pueden contar las hojas del papel toalla. Ahí lo que puede decir, a paper towel roll. Un rollo, ajá. Ajá, ahí sí. Entonces ya vamos a ver eso. No se preocupen que esta solo es la introducción. A paper towel roll. Okay. All right. Continue, guys. Regresamos a la principal en 2 minutos. Okay. Yes. How you doing, guys? ¿Cómo van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 hacen falta. Creo que ya las tenemos. It's okay. 2 hacen falta. Okay, hurry up. Sí. Entonces, you gotta meet up, tenemos un minuto. Rubo. Thank you, teacher. Uh-huh. A makeup es, no es contable. Entonces sería solo a makeup. Solo sería makeup. Makeup. Uh-huh. Makeup. En el caso de, si yo digo aritos, teacher, solo ring, earrings. Ajá, exacto. Sin I, sin an. Exacto, porque es plural. Okay. Uh-huh. Excelente. Okay. Good job, Elena. Thank you. How are you doing, guys? Juan. Ahí vamos, teacher. Ajá, ahí vamos. ¿Dónde vamos? Buscando las palabras con Ok. Ay, pero no encontramos que podemos llevar en nuestra mochila. Ok, esa es la belleza del idioma. Vocabulario. All right. Continue, guys. The internet. Yeah. Ball. ¿Y este? ¿Y este es cómo sería? Ese es con la, no, quiero ver. Sería boo, sería a book. No, este, yo creo que este tiene que ser sin ninguno porque solo sí, tiene que. Yo solo le doy un libro. Uno, es un diccionario. Yo solo le. Man, entonces yo creo que tiene que ser book. A book. A book. Ok. Teacher, entonces cuando hablamos acerca de, como les digo ya a ellas, cuando hablamos acerca de esto, solamente sería makeup. Yeah, correct. Just makeup. Teacher, okay. Mm-hmm. Yo tengo una duda. Vamos a ver. Okay. La A para que siguen con vocales. Y para los plurales no lleva ni A ni A. Solo se, por ejemplo, choose. Correct. Así es. Ah, mm-hmm. Okay. Entonces sí. Me sé que me había enchivolado. Sí, me estoy un poco así, como un poquito maneando, pero no sé si tienen alguna otra cosa, porque ya mostramos el dictionary, pen, teléfono. Bueno, no tengo aquí la mano. También aquí ahora. Alrighty, guys. So, we are back. Let's get it started. Janet. What's in your bag? You are muted. Stay mute. Janet? Martinez? Tiene que quitarle mute. Yes, teacher. Okay, mute está abajo. Si está en computadora, mueve el cursor y generalmente abajo a la izquierda tiene una imagen de micrófono. Vale, pero mientras la busca, Modesta, what's in your bag? A car. Okay.
Nice. Minicar. Tengo candy. Oh, minicar. Minicar. Okay, a car, candies. Ajá, uh-huh. What else? También. Also. Shoes. Okay. Bien. De mi esposo. No, short. Uy, pero no está mostrando intimidad. Ah, sí. All right. So, modesta. Short. Va, okay, good. Pregúntele a Marlene, que está a la par suya. What's in your bag? What's in your bag, uh-huh. Marlene? A candy. Ajá. Uh-huh. A cell phone. Okay. No sé cómo se dice, bolsón. Box. No. Okay, well, that's a bag or a backpack? Backpack. A backpack. Good. A backpack. Marlene, pregúntele a Carlos. Carlos Sanderos. What's in your bag? What's in the bag? Mm-hmm. Carlos. A gamepad. Okay. Imagine teacher in halls. A mirror. A mirror, okay, nice. USB. Okay, muy bien, very good. Now, Carlos, ask Brenda, please. Okay. What's okay. In your bag, Brenda Sandoval? A book? Mm-hmm. Sería a pen. Mm-hmm. One more. One more. Quiero ver. A cell phone. Okay, good. Estamos bien. Brenda, ask Catalino. Sería, what's in your bag, Catalino? What's in your bag? What's in your bag, Catalino? What's in? Uh-huh. Okay. Okay. A bowl. Okay. Shoes. Okay. Great. Great. Excellent. Catalino, ask Leticia. What's in your bag, Leticia? A book. Mm-hmm. A mirror. All right. Headphones, great. Okay. Good job. Now, todos vayan listando para que pasemos todos. Leti, ask Orlando, Arevalo. What's in your bag? In my bag is a glass, another boot, mm-hmm. A mouse. Great job. Orlando ask Jose. Good job. What's in your bag? Stay mute, Jose. You're muted. Está en mute, Jose. You are on mute. Si no pueden quitarme con el puntero del mouse izquierdo, denle la tecla AL más la letra A. Ahí se los va a quitar el mute. Oh, interesante. Thank you, Orlando. Con el espaciador también. Ah. Oh, teamwork, good. Aprendí dos cosas nuevas. Excelente. Vaya, entonces Janet ahí arriba ya no tiene excusa, vea Janet. Thank you, Orlando. Good. José. Hi. Ajá. Uh-huh. What's in your bag? I have a book. Book. Ajá. Uh-huh. Bag. A what? Board. A board. Pizarra. Okay. Great. Table. Mesa. Table. Excellent. A table. Ask Andrea, please. What's in your bag? Okay. A cake. Sería case.
Keys, ajá, sí la A. Keys, a pen, a pen. Ajá. A ruler, a telephone. Okay. Good job. Ask Madeline, please. And Madeline, what is your bag? Madeline? Credit. What is your bag? Uh-huh. Eat my bag. ¿Estoy en lo correcto? Yes, in your bag. Accredited. A credit card. A credit card. Makeup. Uh-huh. Earrings. Earrings. ¿Cómo? Earrings. Earrings. Uh-huh. Excellent. Okay. Okay. Great job, guys. Salvados por la campana, los demás. Saved by the bell. Yay! Very good. There you go. So, les he mandado un archivo al grupo. Este es el Word by Word Picture Dictionary, que prácticamente es un diccionario que les da imágenes. ¿Ok? En vez de traducir al español, solo les da imágenes, un número, y abajo les va a poner escrito qué significa. So, mi consejo, guys, necesitan aprender vocabulario, llévense ese libro. Si lo pueden imprimir a colores, pues mucho que mejor, pero es visto de su bolsillo. Okay. No lo impriman en blanco y negro, que hay ya cuando lleguen a cosas que se parecen mucho, no van a entender y va a ser un desperdicio de dinero. Si no, es gratis, manténganlo en PDF. Pero señores, cuando ya pongan los buses de nuevo, cuando vayan en el bus, cuando vayan de copiloto, si van al seguro, si van al baño, donde sea, llévense eso y aprendan vocabulario. Que el vocabulario depende de ustedes. La estructura es simple, sujeto, verbo, complemento. ¿Qué ocupan ustedes? Yo, ¿qué ocupan ustedes? Este, ya depende de su vocabulario. ¿Ok? Así que, okay, guys, thank you very much. I really hope you have a good night. Get out of here. Sean libres. Vayan al baño. Vayan al baño. Vayan al baño. Ahí guárdenlo. Adiós.